aquí estoy otra vez. Qué contento estoy. Qué contento estoy. Estoy de que den las 2:30 de la tarde y estar aquí ya con todos vosotros y encima con dos de mis, bueno, de mis fetiches. Bueno, de mis fetiches o de mis aventuras de fin de semana o de mis aventuras vitales. En mi mano derecha, un libro de Charles Bukowski, El cartero, libro fantástico. Y en mi mano izquierda, un chuletón o una chuleta de Aviñón. ¿Habéis visto qué carne entreverada? ¿Habéis visto qué aspecto más fantástico, más maravilloso? Y la relación que hay entre esta chuleta y entre Charles Bukowski, uno de los últimos escritores malditos norteamericanos del siglo XX, la relación es que sus libros, su poesía, sus relatos están llenos de chuletas por todos los lados. Sabéis que este hombre, bueno, pues fue un escritor maldito, murió en el año 94, y los que hayáis profundizado en su literatura, los que hayáis leído toda su obra o parte de su obra, sabéis que en los libros de Charles Bukowski están llenos de tabaco, están llenos de madrugones, bueno, pues absolutamente indecentes, están llenos de tías, están llenos de birras, están llenos de vino y sobre todo están llenos de carreras de caballos y están llenos de chuletas. Este hombre, como os he dicho tanto en su poesía como en sus novelas, en el momento en el que le acuciaban los apetitos terrenales, lo que hacía era salir a toda pastilla de casa a buscar cervezas, cervezas frías, no podían faltar cervezas en su nevera. Y siempre que el apetito le acuciaba, lo que el hombre decía en sus libros era que lo que le apetecía era comer chuletas, comer steaks, comer filetes. En el programa de hoy no nos podemos olvidar, como veis, de este escritor absolutamente fantástico, y no nos podíamos olvidar tampoco de las chuletas. Las chuletas que hasta el día de hoy no las hemos tratado en Robin Hood Ataca una mano armada. Sabéis que estamos prácticamente ya en el final de la serie de este año de este programa y estamos dejando pues esas recetas fantásticas como la sopa de pescado, como para un marmitaco, para estos últimos programas, y no nos podíamos olvidar, no nos podíamos despedir el 16 de julio, que será el último programa de Robin Hood Ataca una mano armada, sin hacer una chuleta. Y sobre todo, no nos podíamos ir de este programa sin escoltar esa chuleta con una receta que también vamos a hacer en el programa de hoy, que son los pimientos y el piquillo confitados pues a la manera de Julián de Tolosa. Es como todo el mundo reconoce y todo el mundo conoce estos pimientos que en segunditos os voy a ofrecer a todos vosotros. Sabéis que soy David de Jorge Cizadorena, sabéis que esto es Robin Hood Ataca una mano armada, sabéis que estáis en el TV2, sabéis que este programa es gratis, sabéis que me gusta iluminaros la vida y la única forma de daros luz es que yo me la dé a mí mismo. Y hoy, esa chuleta y esos pimientos me van a iluminar cosa fina. Robin Hood. Mientras todos los poetas y los escritores de su generación querían ser profundos, oscuros, intentaban ser rebuscados y todas estas historias, pues Charles Bukowski se descojonó de todos. Se descojonó de todos con una prosa y con una escritura realmente importante, no importante, importantísima, pero se descojonaba. Se descojonaba de esos rictus, de esas actitudes y luego de esas tonterías que al final pues siempre se han estilado, ¿no? Que para ser intelectual y todas estas cosas hay que andar así como poniendo gestos y diciendo chorradas y misticismos y todas estas historias. Charles Bukowski era un tío indecente. Charles Bukowski era un tío malvado, era un tío, pues la verdad que Cervantes sería un tío bastante repugnante. Pero la literatura que nos dejó fue absolutamente, bueno, impresionante. Y luego sobre todo dejó bien claro y demostró que para poder escribir, para poder cocinar o para poder hacer cualquier cosa en esta vida, con interés y con aplicación, hay que vivir. Si no se vive, ¿qué cojones va a escribir nadie? Si no vives, ¿qué cojones vas a cocinar? Si no vives, ¿qué va a tocar violín? Si no vives, ¿qué coño vas a componer ni una partitura? Nada, hay que vivir. Hay que estar jodido, hay que pasar las canutas. Hay que disfrutar de la vida, hay que darse una vuelta, hay que comunicarse, hay que, yo qué sé, lanzarse al vacío de vez en cuando, aunque sepamos que en el fondo no hay red, para darnos un tortazo y luego al final, sobre todo, la recompensa de toda esta historia es que luego pues escribiremos un poco bien, cocinaremos un poco bien, pero primero hay que arriesgar y hay que lanzarse, como os he dicho antes, al vacío muchas veces sabiendo pues que no hay agua en la piscina o que no hay red. Esto es un programa de cocina, no me voy a poner estupendo aquí en plan el padre Ocho Torena y tal, pero son verdades como puños. Y esta es la gran lección de Bukowski, ni más ni menos. Como os he dicho,
Su literatura, sus libros están llenos de sticks, está lleno de T-bone. Sabéis que el T-bone es un corte de carne, bueno, pues que en Estados Unidos, en Norteamérica se estila mucho, que es cortar la chuleta, bueno, pues con un gran medallón de solomillo pegado en la trasera del hueso, y al final pues es un corte de chuleta que tiene forma de té, realmente no de té de infusión, sino de té de la letra. Y realmente es un corte fantástico porque por un lado tenemos la carne del lomo bajo, del lomo alto, y por el otro lado adosado con la parte de, bueno, pues del hueso de la costilla, nos encontramos, bueno, pues ese solomillo fantástico. Y como os digo, sus libros y su poesía están llenos de chuletas y están llenos de filetes, además de estar lleno de mujeres, además de estar lleno de planes pendencieros, además de estar llenos de accidentes de tráfico, de cervezas, de vinos o de tardes pasadas en las carreras de caballos, porque Charles Bukowski, igual que nos pasa a los vascos, que somos muy aficionados también a los caballos y a las carreras, y sobre todo a las apuestas, como os digo, Charles Bukowski era un gran aficionado a los hipódromos. Bueno, las recetas de hoy son dos recetas que, como os he dicho, se han hecho esperar, pero se han hecho esperar porque al final son, joder, pues un poco como la columna vertebral del sentir o de la cocina vasca o de la gastronomía vasca, y al final son, bueno, pues el eje fundamental de, bueno, pues de todos los asadores, de todas las sociedades gastronómicas que hay en este país, de todos los asadores que se dedican desde hace muchísimo tiempo a echar a las brasas tanto las carnes como los pimientos que se deslizan en bandejas en los hornos. Y hoy, como veis, poquitos ingredientes para atacar, en primer lugar, esos pimientos confitados que os he dicho que son pimientos al estilo de Julián de Tolosa, a pesar de que es una receta que se encuentra ya en multitud de asadores y en multitud de restaurantes bien resuelta. Y luego esos pimientos nos van a servir para escoltar, fijaros, pues qué chuleta más extraordinaria. No hay más ingredientes que estos. Fijaros qué carne veteada. Fijaros que incluso tengo aquí la matrícula de la chuleta y tal que me ha traído el carnicero, de una vaca nacida el 20 de agosto del 2001 y sacrificada el 26 del 5 del 2010. Ya veis, con carné, es carne gallega, que al contrario de lo que pues mucha gente piensa, ¿no? Ahora hay toda esta moda de la carne de guayú y todas estas historias que a mí me parece toda una mamonada, con el mayor de mis respetos, pero yo considero que una de las mejores carnes que se pueden probar hoy en este país son, como siempre os he dicho en este programa, los cortes de vacuno procedentes de animales gallegos. Esto no es ni publicidad ni historias, iba a decir ni hostias y tal, pero ni historias. Esto es lo que uno siente, esto es lo que uno ha visto, y después de probar muchísimas carnes, para mí la mejor carne es esta carne, carne gallega, y la explicación es muy sencilla. Creo que en algún programa os he dicho que el pueblo que más cuida a sus vacas en Europa es Galicia. Galicia adora a su ganado. Los campesinos gallegos están en la cama, joder, absolutamente pensando en sus animales, si llueve, si truena, si nieva, se preocupan de ellos, los sacan de paseo, los acarician, les dan bien de comer, los respetan, y precisamente por ser un pueblo que cuida a sus vacas, las vacas están felices, las vacas comen bien, las vacas están contentas, y al final ofrecen cortes tan fabulosos como este. Bueno, voy a cortar un poco el rollo, que parezco, como os digo, aquí el padre Ochotorena y tal. Y vamos a hacer estos pimientos confitados, pimientos del piquillo, que están en la lata, como veis, y que es una receta, pues que pertenece, como os digo, pues al recetario popular ya, ¿no? ¿Qué misterio tienen estos pimientos? Pues ninguno. El misterio de, bueno, pues abrir la lata. Bueno, primero, buscar unos pimientos del piquillo, que la verdad que no estaría fácil, porque cada vez se complican más las cosas, pero encontrar una buena conserva de pimientos del piquillo, que las hay. Luego, echar los pimientos del piquillo, en este caso los he echado enteros. Enteros me refiero con su jugo y toda su historia, porque he abierto otras latas, porque sabéis que en este programa hacemos cambiazos y todas estas historias, y para hacer el programa de hoy hemos abierto muchas latas de pimientos. Y esto que está en este tarro que tenéis aquí es jugo escurrido de la lata de pimientos. Con esto os quiero decir que cuando hagáis pimientos del piquillo confitados, lo que habéis de hacer es abrir las latas, escurrir la lata en un colador para recuperar este jugo que luego lo utilizaremos, y el pimiento del piquillo escurrido lo que hay que hacer es, pues lo que he hecho yo, echarlo a una sartén o a una cazuela con un poco de aceite de girasol, y lo que hay que hacer es confitarlos. Confitarlos porque, a pesar de que estos pimientos del piquillo, sin ninguna duda, están fantásticos si los comes recién sacados de la lata, es verdad que el misterio de esta preparación es que los pimientos están muy confitados. Y os digo, en alguna ocasión en este programa hemos hecho, por ejemplo, pimientos en ensalada rellenos. Si os acordáis, los sacábamos de la lata directamente, hacíamos un relleno muy rico, y lo que hacíamos era los pimientos sin más escurridos, sin cocinar, los rellenábamos, luego los aliñábamos y nos los comíamos, porque estos pimientos al final están un poco asados, tanto
con fuego o con brasa natural, bueno, con fuego de soplete o con fuego de verdad, pelados y tienen un poquito de cocinado, como si es con braseros de estos eléctricos, porque al final es como se asan estos pimientos del piquillo en las fábricas o los artesanos. Pero al final es un pimiento que te lo puedes comer crudo. Lo que pasa que para mí, lo fantástico de los pimientos al estilo Julián de Tolosa es que tienen una cocción prolongada. Una primera cocción prolongada que es, se llama confitar. Estos pimientos están sumergidos, en este caso, en aceite de girasol. Si queréis, lo podéis hacer también en aceite de oliva, no pasa nada, ¿eh? Y al final se trata, bueno, pues de aromatizar esta historia también con un poco de ajo. Como veis, desperdigamos unos dientes de ajo. Porque al final este ajo, pues evidentemente va a perfumar esta historia, ¿no? Y se trata de que nuestros pimientos, pues estén lo más lozanos y lo más esplendorosos posibles. Como os he dicho hace un segundo, tranquilamente estos pimientos de la lata con aceite de oliva y sal o en ensalada, como lo habéis comprado en algún programa, se pueden comer. Lo que pasa que, como os he dicho también, el misterio para mí de esta receta es que los pimientos están consumidos. Los pimientos concentran azúcar y con este confitado y luego una cocción que le vamos a dar, una vez que estos pimientos estén confitados y escurridos y colocamos en la bandeja con una cocción a temperatura suave que le vamos a dar de 15-20 minutos en el horno, lo que vamos a conseguir es que al final los pimientos del piquillo confitados lleguen a la mesa desmayados, lleven a la mesa absolutamente entregados, lleven a la mesa muy consumidos, prácticamente sin agua de vegetación y con la pulpa muy 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 concentrada, con el sabor muy 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 concentrado, con los azúcares muy concentrados y con un aspecto, como veréis más tarde, bueno, pues desvanecido. El pimiento queda muy oscuro, no quemado, pero queda con un color burdeos muy muy oscuro y es pura mermelada. Y bueno, a pesar de que hay mucho purista por ahí que dice que el pimiento realmente no es una de las mejores guarniciones para acompañar la chuleta, porque la chuleta al final, bueno, pues para poder disfrutar de la carne, quizás el pimiento del piquillo sea, bueno, pues demasiado agresivo, demasiado potente, bueno, pues que la gente piensa lo que quiere, que piensa lo que le dé la gana. Yo, la verdad que no es ninguna chorrada que el pimiento de piquillo, bueno, pues es demasiado potente y quizás anula el sabor de la carne. Pero bueno, igual que hay binomios como el queso y el membrillo, que están como establecidos, que el queso y el membrillo casan, y la verdad que los consumes juntos y están extraordinarios, es verdad que el membrillo, de alguna forma también oculta en muchas ocasiones, si son membrillos potentes, el sabor de un queso, ¿no? Pero no podemos ser tan puristas. Sabéis que en este programa, si hay algún apostolado que lanzamos, es que la gastronomía no nos la podemos tomar nunca en serio, que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, muchísimas veces hay que saltarse las normas, y al final cada uno hace las mezclas, y cada uno hace los binomios, o cada uno hace los matrimonios que le dé la gana. Como os he dicho, añadimos nuestros ajos. Aquí no añado ni sal ni nada, y lo que hay que hacer es a temperatura muy, muy, muy constante pero muy suave, que al final el borboteo sea muy muy leve, empezar a confitar estos pimientos. Aquí había jugo del pimiento, el aceite se va a empezar a poner, bueno, pues como manchado, va a empezar a coger una tonalidad como un poco manchada, y esa cocción lo que va a ir haciendo es, como os digo, el pimiento va a ir consumiéndose y luego el agua que está aquí dentro se va a ir evaporando hasta el momento en el que veamos que el aceite queda prácticamente limpio, que esta espumita que se forma por aquí encima también se queda como consumida, prácticamente desaparece, y a los 25-30 minutos de borboteo suave lo que hay que hacer es, con cuidado, con un tenedor pero sin pincharlos, lo que hay que hacer es ir dándoles la vuelta, como vais a ver en un segundo, porque vamos a seguir con la preparación. Importante, no pinchar nunca los pimientos, sino al revés, deslizar las puntas por debajo del pimiento, darle un golpecillo y, bueno, y voltear. Pero esto lo vamos a hacer dentro de, bueno, pues de 20-25 minutos, tras ese confitado a fuego muy muy pausado, como os he dicho. Luego hay otra historia con la chuleta. La chuleta evidentemente va a ser, joder, yo no sé si la guarnición de la chuleta son los pimientos o la guarnición de estos pimientos son la chuleta, al final no tengo ni idea. Que cada uno elija lo que sea en función de si realmente el pimiento del piquillo confitado para alguien es, pues, un platazo, que lo es, pues seguramente la chuleta será, bueno, pues la guarnición de los pimientos. Para los apasionados de la carne y de la buena carne, como es este caso, evidentemente los pimientos del piquillo serán la guarnición de la carne o de la chuleta. Chuleta, que no chuletón. A mí lo del chuletón, joder, me suena fatal. Yo creo que la chuleta aquí siempre ha sido chuleta y chuleta debe llamarse. Y en este caso, como os he dicho, es una carne entreverada, es una carne gallega, es una carne que es muy importante que lleve un rato fuera de la nevera. No es interesante para nada hacer en la sartén, si son filetes muy finos, sí, pero carnes gruesas como esta, para mí es muy interesante que la carne esté 3-4 horas fuera de la nevera, fuera del frío, para poder hacerlas. Porque al final la textura es muchísimo más blanda, la textura de la carne natural es más evidente y luego la cocción, pues, es mucho más,
eficaz, sobre todo porque si el corazón está muy frío, nos va a hacer falta muchísimo más tiempo de cocción, tanto en sartén o en parrilla o en horno, para hacer una carne de estas características. Y la textura, si la hacemos con la carne que ha reposado fuera de la nevera durante un buen rato, al final la textura en boca a la hora de comerla va a ser muchísimo mejor. Luego hay otra controversia grande, que aquí los asadores me van a matar y tal, me van a mandar con unas cartas bomba y tal a casa, es que para mí, que es como lo voy a hacer luego, la mejor forma de asar una chuleta es aquí, en un soté. Las brasas, pues son maravillosas. Esto es un soté, un cazo abajo, como quieres llamarlo. Las brasas, pues maravillosas, tanto de carbón como de madera. Es verdad que los grandes expertos, como por ejemplo Víctor Arrinzoniz del Echeverri de Aspe, Gachondo, en Vizcaya, él siempre me dice, y es especialista, ¿eh?, porque si hay alguien que sabe de parrilla en este país, es Víctor. Y este hombre siempre me dice que el mejor combustible para asar una carne a la parrilla es la madera, no el carbón. Ahora aquí todos los asadores que asan con carbón me van a matar y tal. Pero bueno, la carne asada con carbón también está extraordinaria. Digo, llevando todo esto como al extremo de, bueno, pues de la perfección y tal. Pero en las casas es muy difícil tener, lógicamente, una parrilla de carbón o una parrilla de leña. Así que, no porque no tengamos parrilla de carbón o parrilla de leña, yo lo que os digo es que la carne, para mí, para saborear una carne, para saborear una chuleta como esta, no hay nada como hacerla en un soté, que sí. Fuego pausado, sobre todo si son carnes gruesas como estas. Por un lado, 4 minutos a fuego pausado, que se vaya caramelizando, que se vaya tostando. Le damos la vuelta, como veréis en un instante, la tostamos por el otro lado y luego la remataremos en el horno. Y luego hay un truco muy importante que vamos a hacer ahora antes de continuar con el programa de hoy. Es que si no hemos tenido tiempo de sacar la chuleta de la nevera, hay algo muy eficaz, que es meter la carne en el microondas. Joder, aquí ya los asadores ya como mandándome unos convoys asesinos y tal a casa. La carne en el microondas en posición de descongelación, que esto es una historia que yo aprendí de Miquel Severio, que sabéis que ha pasado por este programa y sabe un potosí de gastronomía. La carne fría, recién sacada de la nevera, una chuleta cortada de estas que la traemos del carnicero, no hay nada como meterla 3-4 minutos en el microondas en posición de descongelación. Entonces, con la carne al microondas, y sabéis que esa, bueno, pues esa cocción, que no es cocción, al final es, bueno, pues prácticamente 90 vatios, que es la temperatura o la potencia que se utiliza para la descongelación en los microondas, y al final, pues ese poco rato, 90, como os digo, y le vamos a dar 3 minutos y medio, 4 minutos, más o menos. Al final esos 4 minutos son fundamentales para que la cocción de nuestra carne luego, bueno, pues vaya niquelada. Y luego la chuleta será pureza, pureza pura, acompañada con nuestros pimientos confitados que en unos segundos resolvemos. Bueno, mis pimientos y el piquillo, no me he ido, aquí sigo, ¿eh? Los pimientos y el piquillo, bueno, pues llevan ya 20-25 minutos a borbotones muy suaves, como veis. Como se ha anunciado, evidentemente el aceite de girasol se ha tintado del rojo de los pimientos, ha ido desapareciendo esa espuma y el aceite, como veis, está transparente. Y lo que he hecho es dar vuelta a todo, sin pincharlos, y dando vuelta a los pimientos. Luego la chuleta. La chuleta la he sacado del microondas, ha estado 4 minutos en posición de descongelación. Importante para que la carne esté, bueno, pues como a temperatura ambiente y en ningún caso tenga el corazón frío. Y lo que he hecho es, en este soté, sin nada de grasa, tirar la chuleta. Tiene suficiente grasa como para que, con la grasa que va soltando, la grasa de la falda y de la punta y tal, al final toda esta grasa es suficiente, bueno, pues materia grasa, y valga la redundancia, para que se nos hace nuestra chuleta. Como os he dicho antes, joder, habrá gente que estará poniendo grito en el cielo y tal, esa tradición de asadores repartidos por toda la geografía, que son maravillosos. A mí la chuleta asada a la parrilla, como os he dicho, o con grasa de carbón, o con grasa de leña, con grasa de madera, me parece fantástica. Pero, para mí, que ya sabéis que yo soy Robin Hood solo, vosotros sois vosotros, yo soy Robin Hood, para mí, en mi modesta opinión, la mejor manera de disfrutar, como os he dicho, de una carne, es asarla en un soté. Habrá poca gente que estará de acuerdo conmigo. Pero bueno, los pocos que estéis de acuerdo conmigo, estéis todos invitados a una ronda. Así que lo que vamos a hacer es, sabiendo que esta carne es muy gruesa, porque esta chuleta pesa 600 kilos, evidentemente, si la carne es mucho más fina, vuelta y vuelta, y no hace falta tener aquí en el soté la carne dando vueltas y coloreando demasiado para que no se nos pase de punto. Incluso aunque las chuletas sean muy finas,
también es conveniente hacer ese paso de la descongelación en el microondas, aunque sean muy finas, porque la textura de la carne, después de pasar por el microondas, bueno, pues se atempera y luego las chuletas quedan muchísimo mejor y luego en boca quedan también muchísimo mejor. Esta chuleta ha estado 4 minutos por este lado. Lo que vamos a hacer es ir regándola con su propia grasa. Estos son los gestos de la gran cocina, ¿no? Rociar una pieza de carne voluminosa y una pieza de carne de la calidad de esta chuleta con su propia grasa. Fijaros qué maravilla. Estos son los planos que en este programa de Robin Food estoy seguro que os hacen salivar y que os hacen estar quietos en el sofá viendo el programa de hoy. Porque asar una chuleta o ver asarse una chuleta, joder, es un espectáculo realmente inolvidable. Ya lo veis. Lo que voy a hacer es que esta chuleta esté otros 4 o 5 minutos por el otro lado. Y luego, como veis, importante que el fuego no se os revele, ¿eh? Siempre os digo que dominéis vosotros la sartén, que dominéis vosotros el fuego, que no sea el fuego o la sartén la que os domine a vosotros. Y para tostar una chuleta de estas características es mejor, de una escala de 0 a 10, poner el fuego a un 7,5-8 y que vaya poco a poco asándose y que vaya poco a poco haciendo costra, que meterle un leñazo fuerte. Sobre todo porque es una carne muy gruesa. Y después de esos 4 minutos por un lado y 4 minutos por el otro lado, esto va a estar en el horno otros 8 o 10 minutos. Así que va a tener suficiente tiempo como para que se cocine, como para que se atempere y quede realmente deliciosa. Y como veis, después de dar la vuelta a los pimientos y tenerlos unos, pues eso, 30, 40, 50 minutos confitándose, yo lo que hago es escurrirlos y luego lo que hay que ir haciendo, pues es acomodarlos en esta bandeja, como buenamente podamos. Hombre, un truco que yo he aprendido en esos grandes asadores, Casa Julián de Tolosa, Casa Nicolás, mis amigos Matías, mis amigos, bueno, Pedro Ruiz, Víctor, que hemos hablado antes de él. Al final lo que hacemos es, bueno, punta para un lado, punta para el otro y hacer una especie como de mecano, ¿no? Y al final ensamblando los pimientos, porque como os he dicho, a esto le hace falta todavía una cocción en el horno de unos 15-20 minutos. Lo que hay que ir haciendo es, pues esto, tapizando el fondo de una buena bandeja de porcelana blanca, como esta, que es la típica bandeja de porcelana que se ha usado toda la vida en los asadores para servir los pimientos. Ir haciendo este mecano, entrelazando los pimientos unos con otros y luego ese jugo que teníamos reservado de la lata, una vez que todo esto está tapizado de pimientos, sin montarlos unos con otros y perfectamente en contacto con la bandeja, lo que hay que hacer es echar este jugo por encima y meter los pimientos en el horno, que lo tengo a 180 grados centígrados, aproximadamente 20 minutos. Aquí me quedo con mi chuleta, pero señoras, señores, contemplen con deleite el espectáculo de esta chuleta, ¿eh? Fijaros. Señores, hoy es un gran día, ¿eh? Un gran día porque tengo en mi horno los pimientos del piquillo, que acordaos que hemos confitado en aceite, hemos escurrido, hemos colocado en la bandeja. Llevan aproximadamente 20 minutos en el horno y acordaros que a mi carne también le he dado 4 minutos por un lado, le he dado 4 minutos por otro, fuera de cámara también incluso le he dado un par de minutos por la parte del hueso, dejando la chuleta de pie, el soté, y la chuleta de pie por la parte del hueso otros 2 minutos o así, y por esa parte del hueso tumbada, que es como la tengo en el horno, a unos 200 grados aproximadamente, a la vez que están los pimientos dentro del horno, he metido mi chuleta, que lleva aproximadamente unos 10-12 minutos dentro del horno. Y fijaros qué espectáculo, porque además de mi chuleta, que está dentro del soté, y además de mis pimientos del piquillo, que están ya súper confitados y a punto, dentro he metido una bandeja para que esté caliente, porque sobre esta bandeja caliente vamos a reposar la chuleta. Es importante que las chuletas asadas no me las pongáis sobre platos fríos, porque entonces la hemos cagado. Fijaros qué espectáculo, joder. Qué espectáculo, señores. El gran espectáculo de la chuleta asada. Y luego tengo mis pimientos del piquillo, que como veis, pues han hecho pues una mermelada deliciosa. Daros cuenta, cuidado con los mangos de las sartenes que metéis en el horno, porque queman, ¿eh?
Como veis, se ha hecho una capa pues deliciosa. Parece esto, joder, no iba a decir mármol, pero esto lo que parece es una pista de patinaje con ese jugo que hemos echado al final. Importante, en todo el proceso no hemos echado sal. Cuando se acaban los pimientos del horno, echarles un poquito de sal. No mucha, porque ya es la tercera parte del programa en la que todos los asadores y todos los vascos camioneros y tal de toda la vida, chuleta y tal, me van a matar. Para mí, la mejor forma de acompañar esta chuleta, que por cierto voy a tapar con un poquito de papel de aluminio. Acordaros que siempre os digo que es importante cuando sacamos la carne del horno, piezas grandes, taparlas con papel de aluminio y que reposen unos minutos, muy importante. Y como os decía, la tercera cosa por la que me van a matar por el programa de hoy es que para mí la mejor forma de acompañar la carne asada, la chuleta en este caso, es la salsa de soja. Un cuenquito, echamos una buena chorrotada de salsa de soja. Y por eso digo que hay que ser prudentes con la sal, tanto en los pimientos como en la carne asada, entre otras cosas porque la salsa de soja, sabéis bien todos, que tiene mucha sal. Así que ojo con la sal que echéis en el pimiento, ojo con la sal que echéis en la carne, porque luego para mí la mejor forma de comer esto, como os digo, es cortar una sierra de carne, untarla en la salsa de soja, metérsela en la boca y rematar con un pimiento del piquillo. Como os digo, esto se está pues un buen rato más, 2-3 minutos más, mucho mejor, os lo digo, Importante el reposo en las carnes. Luego la chuleta. A mí me gusta afeitarla un poco y afeitarla. Fijaros qué textura tiene la carne. Afeitarla al final es pues quitarle este exceso de grasa que muchos restaurantes nos llevan a la mesa y que para mí pues es un poco vasto, ¿no? Entonces al final se trata de separarla lo mejor posible del hueso, sabiendo que no hay ningún problema en colocarla en la mesa pues entera, ¿no? Pero bueno, si llega ya troceada y afeitadita o afeitada, muchísimo mejor. Colocamos los huesos en el plato, importante que nos den el hueso en el restante cuando comemos chuleta, que es lo mejor, Y como os digo, la trinchamos. Estoy acordando ahora de la chuleta del Mendizorrotz, en el Monte Igeldo, ¿no? Hostia, en el Alto Igeldo, en el barrio de Igeldo. Allí era la chuleta, que también te la sirven muy reperadita y muy bien colocada en el plato, le llaman la chuleta maricona. Si vais un día alguna vez a Mendizorrotz, a Igeldo, decid que vais de mi parte y pedirle a Espe que os dé una buena chuleta maricona, que es cortada todavía en escalopes mucho más finos y bien repelada. Ya habéis visto, ni una gota de jugo encima de la tabla, porque a pesar de que la hemos reposado poco, es importante que una vez que sacamos la carne del calor, la dejemos, como os he dicho, a reposar unos instantes. Y poco más. Programazo el de hoy. Mi salsa de soja, mi carne recién asada, voy a echarle a pesar de todo un poco de sal, pero mucho menos de lo habitual. Acordaros que mañana es jueves y que viene Martín Berasategui, fijaros qué textura de carne, fijaros qué maravilla. Acordaros, como os digo, que viene mañana Martín Berasategui con un arroz con berberechos, y si no lo sabéis, en la tumba, en la lápida de Carlitos Bukowski, el epitafio es Don't Try, que significa no lo intentes, y no en plan pesimista, sino al revés, no lo intentes, porque lo que hay que hacer es no intentarlo, sino hacerlo, hacerme chuletas, hacerme pimientos del piquillo confitados, seguid al pie de la letra el epitafio de Bukowski, y coño, tiraos de vez en cuando a la piscina sin agua, tiraos de vez en cuando, como los del circo y tal, al aire, aunque no haya red, porque en la vida hay que echarle los cojones. Esto es Robin Food, ataca una mano armada, y acordaros que soy David de Jorge, vuestro cocinero favorito. Agur. Y ahora lo que hay que hacer es lo que os he dicho. Un poquito de chuleta, meter en la salsa de soja, coger un pimiento del piquillo y agur. Joder, es la bomba esto. Viva la chuleta. We'll be right back.